encontramos esta tarde en el Yankee Stadium, el símbolo del béisbol del mundo. Una serie fuera de serie entre los Padres de San Diego y los Yankees de Nueva York. Esperamos un lleno completo aquí en el Yankee Stadium en la noche de hoy, pues la parte afuera está repleta de fanáticos. No le cabe un mandado para ver diferentes estrellas, principalmente estrellas dominicanas, que van a darse curso en este importante juego de los Yankees de Nueva York y los Padres de San Diego. Es de suma importancia este juego para los Yankees, pues vienen de perder un juego crucial ayer, no crucial, pero un juego de importancia. Y creemos que los Yankees deben de repuntar en el día de hoy frente a los Padres de San Diego, que es un equipo con una ofensiva descomunal. En estos momentos intercambiamos algunas impresiones con ese estelar dominicano, Juan Soto, lo cual habló para la cámara de Canal América, donde expresó las siguientes versiones. Tremenda persona, siempre contento con lo que él ha hecho, siempre estaba ahí como un mentor. Desde que yo estaba en Liga Menor, en mi primer año que estuve allá con la agencia que él me reclutó, él y Salvador Sánchez me reclutaron, me siento demasiado bien, increíble cómo me han tratado. Con esto de la nueva regla, Soto, de que el pelotero ahora tiene que rápidamente mantenerse en la caja de bateo, que el lanzador no puede tampoco perder mucho tiempo. ¿Cómo tú te sientes con esa nueva regla? ¿Tú? No, sabes que al comienzo estaba un poquito incómodo, pero tú sabes, ya estamos, gracias a Dios, estamos ya cogiendo el ritmo poco a poco. ¿Sabes? Todos los cambios son bien incómodos, son difíciles, pero al final del día tenemos que ajustarnos. ¿Y ya ha logrado ajustarte a eso? Yo sí, gracias a Dios. Este encuentro de esta tarde, que ha sido bien fructífero a nivel de intercambio con los jugadores, tuvimos la oportunidad de intercambiar con Manny Machado. Vamos a ver qué nos dijo para Canal América. ¿Cómo te sientes a intercambiar con estos niños que son el futuro de la patria? Sí, el futuro. O sea, nosotros jugamos este juego por los niños. So, siempre hay que agradecer el tiempo que nos dan y que siempre nos apoyan. So, hay que siempre permitirle un tiempo por ahí. Sabemos que tú vienes de una falta de juego extraordinario, pero vemos que está cogiendo la forma rápidamente. ¿Qué tú esperas de este año a nivel de tu rendimiento? Ganar juegos, eso es todo lo que le pido a Dios. Ganar juegos, llegar a un campeonato y traer un campeonato a la ciudad de nosotros, San Diego. Es grave, pero tú sabes, hay que empujarte un poquito y mantenerme saludable, mantenerme, sabes, enfocado en la meta, que es tratar de regresar en cada momento, pero casi estoy ahí, pero todavía me falta un par de obstáculos para salir, pero cada día, como dije, cada día es un poquito mejor, y así que le seguimos dando gracias a Dios. Este equipo de San Diego, que muchas veces se ve con altas y con bajas, más sin embargo usted tiene un equipo para competir y todo el mundo piensa que van a estar en los playoffs. Ahora con la entrada de Fernando Tatis, ¿cómo tú lo ves? Sí, nos vemos bien. Salud, eso es todo lo que importa. Si tenemos salud, podemos hacerle. Yo sé que no estamos jugando la pelota que podemos estar jugando ahora mismo, pero yo creo que es un proceso que vamos adelante para hacerlo.